¡Ahora sí! ¡Te voy a matar! ¡No! 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 Anda ahí. Es una rama, ¿qué es Jennifer? ¿No ves que es una rama? Ay. Una rama. Jennifer. Jennifer. ¿En dónde estás, Jennifer? Jennifer. Jennifer.
Juegos Mentales 5. La alumna que superó al maestro. Thank you.
Los he reunido a todos ustedes. ¿Estás bien? Me mareé. ¿Estás bien? Experiencia del panqueque. ¿Eh? ¿Cómo salió todo? ¿Todo bien? Bueno, a ver, venga a la luz acá. Acá tenemos a Richard, sobrino de Richard acá, muy silencioso. Acá tenemos a Diego, Sandra, Briana, Gabriela. Y bueno, el que habla es el que todos saben, que siempre es muy callado, Fernando Moreno. Bueno, a ver, Richard, decime un poquito de esta experiencia. Tragué tierra. ¿Sabes? La última fue emocionante, ¿verdad? Sí, estuvo bueno. Bien. ¿Diego? Tengo frío. ¿Sandra? Me golpean los árboles. Soy la mujer maltratada. Maltratada. Voluptuosamente maltratada. Se esconde. Está vergonzosa. ¿Briana está vergonzosa? Está vergonzosa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Nada. Nada, el que nada no se ahoga. Bien. ¿Gabriela? Bueno, nos divertimos bastante, la verdad que sí. Bueno, llegamos prácticamente cuando ya, como verán ustedes, hay unas cuantas nubes. Son las 19 horas, no sé, ¿me veo o no me veo? Sí. Bien, 19 horas 15 minutos aproximadamente, y ahí está con la cámara Richard, gracias. Y se viene la noche y estamos filmando acá en un bosque bastante oscuro de Canelones, precisamente, y ya nos vamos. Ya levantamos todo y fue una jornada realmente espectacular de grabar sin parar. Muchas gracias a todos. Éxitos, hasta la victoria, como siempre. Los he reunido en este lugar precisamente porque es aquí, en este lugar, donde desaparecieron los niños, entre comillas, los niños. Y quiero aclarar por qué. Con respecto a Jennifer, quiero decirle a todos ustedes que Jennifer, según nuestra fehaciente investigación, desapareció en el año 1978. No es posible que hoy por hoy una niña desaparecida en 1978 continúe siendo niña. No es posible. Y sí, señora periodista, le voy a contestar lo que usted ya me iba a preguntar y lo que estoy seguro todos ustedes quieren saber. Como ustedes pueden escuchar, aún tenemos sobrevolando los aviones. Me estoy riendo, pero no importa. Soy político y miento. ¿Cómo me tenté? No importa, soy político. No soy la mejor de familia. Sigo, continúo. Cuando se me vaya la tentada. Thank you.
me quedó otra opción. Tuve que sacarla del camino. Podía querer desintegrar su creación. Y no puedo dejar de existir. Ella me creó en su mente, con la perfección que tiene la inocencia. Me dio toda la información, la que aprendió de su maestro, la que le hizo superar a su tío, y su ilusión de un mundo mejor. Yo soy la asesina. Yo soy la asesina. Yo soy la asesina. Soy la asesina. Soy la asesina. No se ve nada acá. Simplemente quiero decirles que confíen en mí. Voy a usar todo el poder que me ha otorgado este estado, todo el poder que me ha otorgado la gente y la ley para solucionar y esclarecer este caso que preocupa a todos. Pero eso sí, si alguno de ustedes encuentra a esta niña Jennifer, deben de tener cuidado, porque estamos frente a un caso de parámetros realmente paranormales y peligrosos. Es en verdad decirle que por algo existe este departamento de investigaciones ocultas. Seguramente están viendo a un espectro, a una fuerza oscura. Por eso sí, deben de tener cuidado con esta supuesta niña Jennifer. Debemos estar unidos, todos unidos, para sacar adelante este caso. Desde ya, muchas gracias y hasta la victoria. Gracias, pueblo. Gracias.